contra IA. Nosotros nos enfocamos en el proceso que estamos viviendo. En definitiva, somos conscientes que de acá al final va a ser parejo, donde vemos que ese grupo de 8 que estamos en el reducido desigual privilegiado, hay una paridad muy grande desde el juego hasta la diferencia de puntos. Entonces, en definitiva, enfocarse en cada partido. Tenemos ahora que pensar en el partido con Andalucía y Mar del Plata, o sea, nuestro mejor partido, y tener la capacidad de sumar. Yo creo que le ha pasado a todos los equipos que han perdido puntos. Entonces, tener la tranquilidad, seguir trabajando como venimos trabajando en los partidos, y eso es nuestro mejor partido con Andalucía. Ezequiel, ¿cómo se trabaja al plantel en este tramo final en donde hay poco margen de error para todos los equipos? Se lo pregunto no solo por Gimnasia, sino por como entrenador. ¿Cómo se tiene que motivar un plantel en un tramo en donde se juegan muchas cosas? No, la motivación es obviamente a ver, si vos llegas a faltando 9 fechas del torneo, estás a un punto de la punta donde hay una paridad grande, yo creo que el juego está abierto hasta el final. La motivación de poder ganar la zona la tenemos todos. Yo creo que esa es la gran motivación, y mantener la calma, ¿no? Transmitir seguridad, pues la verdad que nosotros nos enfocamos y nos respaldamos en el trabajo y cómo compite el equipo. Entonces ahí está nuestra tranquilidad, seguir sosteniendo. Siempre hay cosas por ajustar, por seguir mejorando. Estar en esos detalles que terminan encaminando un resultado. Entonces, en eso, estamos enfocados en eso, en darle las mejores herramientas al plantel para que pueda competir de la mejor manera. Bien, la última, Ezequiel, para no quitarle más tiempo. ¿Qué partido imagina en Mar del Plata? ¿Un estadio con dimensiones amplias como el Minela, con un equipo que juega bien al fútbol como Aldo Civi, también como lo hace Gimnasia? Va a ser parejo, porque ambos tenemos intenciones de tirar el arco de enfrente. Sabemos del juego directo, del buen juego, cuando vos ves que tiene Larralde, Sosa, Alonso, Colazo, González, 5 tipos con capacidad de gol, impronta, capacidad de gol, juego colectivo. Entonces, sabemos de su poderío. Y bueno, nosotros tenemos nuestra herramienta, creemos lo que venimos haciendo en el día a día, y bueno, esperemos poder imponerlo el día del partido, el día domingo en Mar del Plata. Ezequiel, ¿usted tiene el equipo definido? Estamos trabajando, queda todavía el día de mañana y pasado para trabajar. Vamos a trabajar en Mar del Plata, porque ya mañana estamos viajando a Mar del Plata. No hay jugadores con 5 amonestaciones ni nada, ¿no? Sí, Fermín llegó la quinta amarilla, así sí. Que bueno, ahí vamos a tener que reemplazarlo.